Bienvenidos a Sofás Valencia, la serie, temporada 2, capítulo 1. Empieza el show. He venido a fábrica unos días antes de que empiecen los chicos de producción y esto ha cambiado barbaridades. ¿Os acordáis que en el último capítulo os conté que hemos adquirido una nave nueva justo al lado de esta, donde ahora estará la sección de corte y confección? Pues esto se ha quedado vacío. Todo para poder aumentar nuestra producción. ¡Hola, Xavi! ¡Hey, Ana! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ya has vuelto de vacaciones? Sí, hace unos días ya que me incorporé. Muy y bien. Nada, a ver cómo va septiembre, porque septiembre siempre es un mes potente. Y hemos vuelto también potentes. Hemos vuelto con dos ofertas. Tenemos el sofá cheslón modelo Denia, que en el Arcón incorpora un cheslón que siempre va incluido ahí. Un cheslón que me pone el cheslón. Calla, jodida al revés. También, como novedad, la oferta en sillones. Hemos puesto el sillón Málaga también en oferta. ¿Sí? Sí. Ah, pues os espera un mes muy fuerte, de verdad, un mes, ¿eh? Un mes potente, sí, sí. Vale, pues te dejo, Xavi. Chao, adiós. Hoy empezamos con la rutina en las oficinas de Alberic. Aquí empiezan a venir los chicos de limpieza. Y por aquí tenemos al equipo de call centers que han empezado a volver de sus vacaciones, Andrea, Maika y Sheila. Maika es nuestra nueva compañera que va a formar parte de nuestro equipo a partir de este agosto. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas, Maika? Muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, poniéndolas en práctica y poniéndome a la altura de esta gente, de estos profesionales. Vale. Muy bien, Maika. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Oh! Han vuelto también los informáticos, Pablo y David. David también ha estado de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que hayas sido el último en entrar en la empresa y hayas tenido más vacaciones que yo? Porque le he hackeado el ordenador a Recursos Humanos. Bueno, y nada más. Muy bien. Ya hablaremos tú y yo para que hackees las mías, ¿vale? No quiero saber nada. Y me fui a dar una vuelta por la fábrica para dar la bienvenida a todos mis compañeros de producción tras las vacaciones. ¡Bienvenidos de las vacaciones! ¡Hola! ¡Corre bien! ¡Gracias! ¡Genial! Además, esta semana hemos tenido una visita muy especial en la fábrica. Irene, de la tienda de Sabadell. Vacaciones todavía. ¿Cómo estás de paso por aquí, por la fábrica? Volvemos de vacaciones. Pasemos a saludar. Muy bien, Irene. Hasta luego. ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Pablo! ¿Qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien. Ahora hoy ya hemos empezado toda la plantilla, toda la producción y tras unos días de preparativos, que hemos venido para preparar todo el material, hoy ya empezamos todos. Y con algunos cambios, ya que hemos trasladado todo el corte y confección a otra nave y tenemos mucho más espacio para trabajar. Y además tenemos una zona que vamos a habilitar aquí en la nave donde todos los sofás que tenemos en stock los vamos a poder fotografiar y los vamos a poder subir directamente a nuestra web para que todos los clientes puedan ver todos nuestros modelos. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Ya me vas contando todas las novedades. Gracias. Un saludo. Vale, ahora que han ido todos a almorzar, os cuento que aquí en la nave han empezado las reformas porque justo aquí, en esta parte, vamos a crear un ambiente donde pondremos parquet, pondremos unas luces, un fondo y cada sofá de la fábrica que salga pasará por aquí donde le haremos unas fotografías para luego publicarlo en nuestra web, el stock y todo más. Como nos ha explicado Pablo, al adquirir una nave nueva hemos reestructurado toda la fábrica, pero además también las oficinas. Y es que a partir de ahora en esta oficina irán Pablo y Carmen, que es la sección de producción, y justo aquí, donde estaban todos, ahora tendrán más espacio e irán Carles, Jesús, Víctor en esa oficina y Julián aquí. Justo aquí, en la parte inferior de las oficinas, estamos ampliando nuestra plantilla de call centers y también... ¿Qué digo? ¿Call centers? Que aquí se suma al equipo Pablo. Aquí está Xavi, y por lo tanto los informáticos que estaban justo aquí los hemos puesto aquí en la antigua
sala de reuniones. ¿Por qué te estás burlando de mí? A los informáticos nos hemos puesto ahí. Día 2, de vuelta a la rutina y tenemos malas noticias. Álvaro Murillo tiene nuevos planes para nosotros y nos traslada de oficina. Ahora que habíamos encontrado una con aire acondicionado. ¿Dónde iremos a parar, Sergio? Sergio ya me ignora. Llevamos 2 días en la empresa y ya está harto. Pensado meternos. Ahí. Ahí, ¿ves la escalera? Sí. Ahí. Y en las oficinas de arriba se ha quedado administración y el departamento de marketing, que estábamos aquí con ese aire tan bonito, pues nos hemos trasladado allí para que esto pase a ser la sala de reuniones. Y como no podía ser de otra forma, hemos vuelto al trabajo celebrándolo por todo lo alto. Y es que nuestra compañera Tamara trajo un almuerzo delicioso para celebrar su cumpleaños. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de esta semana. Esperamos que os haya gustado mucho y estad muy atentos a la segunda temporada porque se vienen muchas novedades. ¡Un saludo!